Gente de YouTube, estamos aquí con un video de Plants vs Zombies 2 It's About Time. Alguna cosa sobre el tiempo. Hoy les vengo a traer la nueva pinche planta que es Electricitea o Té Eléctrico, que fue creado por mi gran amigo el Electro Sombra, que antes era el Sol Sombrío, que era más chidor y más sombrío, pero ahora, bueno, creo que con el Té Eléctrico se dejó llevar y ahora quiere ser electrizante. Malditos melocotones que no me sirven para nada. Me tienen que tocar las malditas melocotones, güey. Pues tocame algo. Bueno, aquí está el maldito té eléctrico. Ya se cargó a dos zombies. Ahora tú cárgate a ese. Si no, cárgate a ese. Maldita sea, mueran. Deben de morir, todos deben morir. Eso. ¡Sin siempre dos! Eran, de alguna forma deben morir. Voy a poner más patapín. Me escondieron los patapín. Eso, mueran, maldita sea, mueran. ¡Mueran, papus! ¡Mueran todos! ¡Mueran! ¡Deben morir! ¡Mueran! Este nivel sí que está muy, pero muy difícil. Y ya les dije que si quieren jugar este maldito nivel, les dejaré el link del canal del creador de este video, de este gran viejo nivel, que me está costando pasar, la verdad. Y a pesar de todo, está muy chidoris. El nivel es el mismo, yo solo le edité esa parte donde las plantitas saltan. Se mueven de lugar. El nivel es el mismo, ya lo verán. Y está de puta madre. Ya de puta madre, maldito. ¿Por qué no vuelves, maldito, en el gaming? Hace tiempo que no subes un maldito video. ¿Ya te volviste, Soto? No hagan caso a todo lo que digo. Son pendejadas. Y el maldito conejo muere. Muere, maldito conejo. Casi me pasa el maldito conejo. En fin. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ni siquiera acabo el maldito nivel. Sí que estaba muy, pero muy difícil. Y cuando ustedes lo jueguen por primera vez, verán que no es lo que parece. Sí, está muy difícil, está muy pedón, está muy difícil, muy lo que busquen. Aún así no la acabo, maldita sea. ¿Cuánto más? Maldición, Yeti estaba ahí arriba. Sí que está muy difícil. Y eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si quieren ganarse al té eléctrico, como ya les dije, les dejaré el link del canal del creador de este maldito nivel. Y verán que se van a frustrar mucho. Estará en la descripción. Y vayan a su canal, descárguense este genial nivel. Como les dije, yo no le puse nada, solamente le agregué ese efecto donde las plantas cambiaron de lugar. Y eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Ahora vamos a leer un poco de la descripción del maldito té eléctrico. Vamos al almanache. Vamos a hablarme de aquí. Vamos a leer lo que dice el té eléctrico. Que yo hubiera querido que sea un café electrizante. Sería más potente, porque el café te da energías. Bueno, no sé, ya me entienden. Té eléctrico, espera y echa chispas de energía eléctrica hasta que es engullido. Cuando esto ocurre, el zombie que se lo come explota y suelta una lluvia de descarga eléctrica. Quiero que me coman, necesito que me coman. Es medio rarito, ¿no? Medio que ha salido del closet. Dice té eléctrico, sin embargo, me conformo con freír a los zombies cercanos mientras. Medio raro resultaste ser, maldito té. Bueno, eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si fue así, déjenme un maravilloso like, un poderoso comentario, que yo les estaré respondiendo a todos sus comentarios. Y muy pronto estaré subiendo también los malditos hacks que a ustedes tanto les gusta. Como por ejemplo, todas las plantas en maestría 200.
todas las plantas. Y también compartiré mi Pepe Dat, que algunos ya me pidieron. No es cierto, estoy solo, nadie me dijo nada. Bueno, ya verán, el maldito Pepe Dat, que contiene, ya sé que muchos quieren tener varias cuentas, y con esto tendrán, ¿cuántas? Son tantos, pensé que eran muchos. Bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, y hasta la próxima. Chau.